Gracias, Carla. Buenos días. Gracias por haberme invitado a compartir este desayuno matutino. A ver si os consigo despertar un poco. ¿Se oye bien desde el fondo? Sí. Bueno, quería empezar contándoos. Hace una semana o 15 días he estado dando unos seminarios de fin de semana, un grupo de empresarios, directivos, profesionales, y empezaba el seminario haciéndoles unas preguntas, un trabajo en grupo, les preguntaba cuáles pensaban que eran los problemas que hoy en día tiene planteada la humanidad, lo más grave, lo más serio, lo más urgente. Y después de un trabajo de un tiempo largo, pudimos agruparlo en tres grupos, coincidían prácticamente todos, ¿no? Hay un tipo de problemas personales que tiene cada ser humano en este momento, problemas a veces de angustia, depresión, soledad. Muchos comentaban la soledad como un problema de este tiempo. La angustia, la depresión, comentaban cómo la venta de ansiolíticos y tranquilizantes se ha doblado en poco tiempo. Y casos incluso de cómo en países más avanzados y más desarrollados esta depresión o esta ansiedad lleva al suicidio. Fenómeno que se está ocultando, pero que es grave y que está creciendo. Los países más ricos, más desarrollados, la gente que lo tiene aparentemente todo, llega a un vacío o a una problemática existencial que les lleva al suicidio. Este era un caso, ¿no? Problemáticas individuales. Luego hay el segundo grupo, era de relación entre las personas. Cada vez hay más dificultades de relación entre padres e hijos, entre parejas, en el trabajo, en los colegios, no digamos, este fenómeno creciente del acoso escolar. Y esto era como un segundo grupo de problemas que se observaba que van creciendo en el mundo cada vez más. Y el tercero eran problemas con el planeta, con la Tierra. Y ahí se comentaba que, a pesar de que la situación es muy grave, esta última cumbre del cambio climático que ha habido en París ha pasado desapercibida porque coincidió con el atentado terrorista, entonces casi no se ha hablado de esto, ¿no? Ha pasado muy desapercibido, pero se comentaban problemas muy graves de contaminación del aire, de la tierra. Estos días también uno de los cursos que ha dado es en Vic, en la comarca de Osona. Decían que todos los acuíferos subterráneos están contaminados en Vic, una situación muy grave. Comentaban, no sé si conocéis, el denominado octavo continente, un continente, una isla de plástico gigante que se ha formado entre la costa pacífico de Estados Unidos y las islas Hawái, una isla de plástico de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Unas 6 o 7 veces Francia, de plástico flotando, unos 50 metros de grosor. Es como una imagen de la estupidez humana. Es decir, pero ¿qué estamos haciendo, ¿no? La tala de bosques, las últimas cifras que se presentaban en que cada año talamos unos 10 millones de hectáreas de bosques y selvas naturales. Bueno, y podría ir continuando. Por tanto, la situación a nivel mundial es grave y, de hecho, las Naciones Unidas, ahora que se han acabado los objetivos del milenio, que también no han dicho nada, pero ha sido vergonzoso, como unos objetivos que se plantearon en el año 2000, del 2000 al 2015, para solventar los problemas de la humanidad en 8 puntos concretos, ha sido un fracaso. Ahora lo disfrazan, que tan mal no estamos, que estamos un poco mejor. Bueno, esto lo puede decir a quien no le afecta la situación, pero la situación es grave. Y ahora se ha sustituido por los objetivos del desarrollo sostenible, el ODS. También hay una serie de puntos en donde, bueno, cómo atacar todos estos problemas que estoy comentando. Pero cuando vemos esto, la tentación siempre es pensar que la culpa la tiene alguien de por ahí, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, la culpa todo es de los políticos corruptos y de los banqueros corruptos y algunos empresarios corruptos y los demás pobres ciudadanos somos las víctimas inocentes de todo esto. Bueno, yo les proponía a mis alumnos, yo lo propongo a todos ustedes, a todos vosotros, imaginaos que estáis paseando, ya que estamos así mañana, vamos a algo que nos levante la ilusión. Estáis paseando por un zoco antiguo de alguna ciudad, no sé, Marrakech, por ejemplo, ¿verdad? Estos zocos con estas tiendas, aquello tan bonito. Y paseando, encontráis una lámpara, decís, la veis y dices, hostia, parece la lámpara de Aladino, mira tú que si... Y la compráis, después de regatear, claro, como se hacen estos zocos, ¿no? Os la lleváis a casa y en un momento que no os ve nadie, que no te vea nadie, porque si no haces el ridículo, vamos a frotar, mira tú que si fuera una lámpara mágica, pero no hay lámparas mágicas, pero vamos a probarlo. Frotáis y sale el genio de la lámpara. Vosotros como que sois gente con conciencia, si no, no vendríais a las 8 de la mañana a hablar de ética, pues le vais a pedir, decir, mira,
que toda la contaminación del mundo desaparezca y que el planeta quede igual de puro que en el año cero, sin contaminación de aguas, ni de mares, ni de tierras, ni de aire, que quede puro todo. Y el genio, concedido. Segundo, que se resuelvan todos los problemas personales que tiene la gente, las enfermedades, las depresiones, que todo el mundo quede igual, que quede bien, concedido. Tercero, antes no lo he comentado, pero lo digo ahora, el problema de la desigualdad económica. Sabéis que en el foro de Davos se ha presentado un informe de la ONG Intermon Oxfam diciendo que ya actualmente el 1% de la población mundial tiene más recursos que todo el 99% restante. Que a mí, hago paréntesis, me gustaría encontrar a alguien del 1% y preguntarle, ¿para qué lo quieres? Pero no he tenido la oportunidad todavía. Cierro paréntesis y bueno, pues tercera petición al genio, decir, mira, que se acaben las desigualdades económicas, el hambre, la pobreza del mundo y las guerras y que todo quede redistribuido, que todo el mundo esté bien y que nadie pase hambre y que no haya más guerras. Y el genio os concede el tercer deseo. Todo queda perfecto. Pregunta que os hago. ¿Cuánto tiempo creéis que tardaríamos en volver a estar igual? Pues la conclusión es que muy poco, porque parte de esta destrucción mundial se ha hecho en los últimos 20-30 años. El problema no está en alguien que vamos a señalar, el problema está en que los seres humanos, todos, y perdonad que os incluya, vosotros menos porque habéis venido a la charla, pero los que no han venido, tenemos un problema de desarrollo de la conciencia. Algo se ha perdido por el camino. Yo creo que hemos perdido la noción de qué es un ser humano y qué es la vida y qué sentido tiene la vida o qué sentido queremos darle a la vida. Y hemos convertido la vida en una lucha por la supervivencia. Y el problema es que esto ya se está dando en la educación. La educación se ha estropeado y en base a cómo educas a las personas tienes un modelo social. Si hoy tenemos un problema grave de corrupción, siguen saliendo casos de corrupción política, bancaria, económica. Pero pensar una cosa, esta gente que están saliendo, todos estos políticos, no hace tanto tiempo eran unos niños pequeñitos que pues jugaban en su casa o en el patio del colegio y os las habíais comido a besos. Eran encantadores. ¿Qué hemos hecho con ellos para que acabaran así? ¿Cómo estamos educando para que hoy el mundo esté como está? Entonces, claro, todo lo que se ocurre decir es que el informe PISA dice que España va mal de matemáticas. O sea, todo el mundo se está guiando por el informe PISA. Y España va mal de matemáticas, fíjate tú, y no lo sabíamos que este era el problema. Pues mira, no. Bueno, no sé cómo vamos de matemáticas, me da igual. España va mal de ética y de valores humanos, esto sí que os lo garantizo. Este es el problema. La gente que han hundido este país en la miseria, seguro que iban bien de matemáticas y de economía, eran licenciados, seguramente tenían doctorados y algún máster en Harvard o en Stanford, que esto siempre impresiona mucho. O es que es máster allí. Cuando me dicen que alguien es máster en Harvard, digo, cuidado, cuidado. Sí, porque, bueno, es que es esta gente la que han creado el problema. No les faltaba preparación técnica. Lo que faltaban eran valores humanos y ética. Este es el problema. Entonces, seguimos educando igual. Nos estamos guiando el informe PISA, que dice que España, bueno, lo más importante de la educación es matemáticas, ciencias y gramática. Y sí que es importante, pero no más que la música, no más que la poesía, la literatura, la historia, la filosofía o las mitologías comparadas. Estamos quitando las humanidades de la educación y de la vida social. Y hay mucha gente que me dice, pero ¿para qué sirven las humanidades? Digo, pues sí, pues te lo están diciendo, se llaman humanidades porque te hacen humano. Y cuando lo quitas te estás deshumanizando. Y hoy el problema social es que hemos deshumanizado esta sociedad. Y hemos creado un modelo, que además se enseña en los colegios, no todos, pero la mayoría, pues que el ser humano es un animal, siempre te dicen un animal superior, racional, no sea que te vayas a ofender. Al final de la cadena evolutiva, y en muchos colegios he visto esta fotografía, yo la prohibiría por fea, simplemente, de un mono que se va poniendo en pie y al final, dejando de ponerse en pie, pues se ha convertido en ser humano. Y incluso he leído teorías que dicen, los simios, de tanto coger frutas de los árboles, quedaron erguidos y se convirtieron en seres humanos. Esto es una chorrada inmensa, aunque lo diga un premio Nobel en Harvard. ¿Por qué pasa? ¿Que los monos que han quedado no comían fruto de los árboles o qué me estás contando? Y la vida, según dicen estas teorías evolutivas, la vida es una lucha por la supervivencia. Y en esta lucha sobreviven y evolucionan los más fuertes o los que se adaptan mejor al medio. Entonces, tú sumas todas estas premisas, la vida es una lucha, los animales luchan para sobrevivir, sobreviven los más fuertes, los que se adaptan, el hombre es un animal, y lo sumas todo y al final nos estamos convirtiendo en animales
no sé si inteligentes o no, animales que luchamos entre nosotros para adaptarnos a esta sociedad, porque lo que se trata es de sobrevivir. Y hemos renunciado a vivir como seres humanos. Ya nos conformamos con sobrevivir. Y hay gente más que nos dice, mira, Joan, yo, mira, si tengo salud y trabajo, pues yo voy tirando. Digo, exacto, vas tirando la vida. Vas tirando la vida. Me pasó hace poco, haciendo una consultoría en una empresa, pregunté al comité de dirección, eran 7 personas, el director general y 6 más. A mí me gusta pinchar a la gente, bueno, siempre con respeto y un poco de humor, ¿no? Y les pregunto, ¿cuál es la misión de la empresa? Digo, bueno, este año queremos crecer un 30% a las ventas. Digo, no, no. Digo, la misión de la empresa, el propósito. Bueno, nos gustaría expandirnos más por Europa y vender en Polonia, Rumanía, Hungría. Digo, no sé, igual no me explico bien. Digo, la misión de la empresa. Mírame así, digo, al director general. Digo, a ver, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué sentido tiene tu vida? Entonces me quedo así, el hombre casi se puso a llorar, le vi las lágrimas. Me dijo, no me insultó, me dijo, no seas, no sé qué. Tío, yo qué sé, no me hagas estas preguntas, tío, yo qué sé. Pues yo, y me dijo esto, pues yo, mira, pues hay trabajo y hay salud, pues vamos tirando. Y nos hemos conformado con esto, sobrevivir. Y la mayoría de teorías y de cosas que están llegando, como no, de Estados Unidos y en un nombre inglés siempre, van encaminadas a que nos podamos adaptar y triunfar, ¿no? El éxito, cómo adaptarnos mejor a los cambios y cómo sobrevivir. Y decir, yo estoy harto de adaptarme a los cambios. No quiero adaptarme más a los cambios del mundo. Yo quiero crear en el mundo aquello lo que yo considero que es correcto. Y no me interesan bien en un montón de teorías que están de moda y siempre al final habrá alguien que se me enfadará en el coloquio y me dirá, Joan, pues para esto provoco, ¿no? Para hacer luego un coloquio interesante. Viene de todo. Nuevas teorías, la You Theory, el Appreciative Inquiring, el Presencing, el Futuring, el Mindfulness, no te lo pierdas, el Mindfulness y tal. Y dice, oye, pero es que tú lo criticas todo. No lo estoy criticando. Está muy bien el Mindfulness, faltaría más. Pero un día descubrí que los agentes de la CIA también hacen mindfulness. Los agentes del servicio secreto israelí, el Mossad, hacen mindfulness. Y el ejército, los ejércitos privados de Estados Unidos, como los Blackwater y tal, hacen mindfulness. Las mejores empresas del mundo quieren que sus directivos hagan mindfulness, porque así no están estresados y producen más. Estos soldados del ejército privado pues pueden matar sin estrés. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mindfulness está muy bien. Igual que está muy bien hacer yoga, yo tengo amigos que hacen yoga y se ponen así en flor de loto, yo esto no lo podría hacer nunca porque tengo la rodilla y por la barriga y tal, pues no me llega, y se ponen así, queman incienso y hacen aún, y me dicen, hoy me siento tan bien, digo, fantástico, pero al lado tienes una persona que está sufriendo y no te has enterado. Quiere decir que esto está muy bien, pero ya desde hace un momento que empecemos a mirar al lado, quién tengo al lado, qué problema tienes, qué puedo hacer por ti. Y hoy estamos centrados en nosotros mismos, porque claro, está todo tan mal, hay que adaptarse, hay que luchar, hay que sobrevivir, hay que competir, hay que ser competitivo, nos han dicho, y nos lo hemos creído. Entonces, pues ya hacemos así, yo conmigo mismo y mi mismidad y mi yoidad. Entonces, claro, esto me recuerda a un caso, algunos lo habréis oído porque lo he contado alguna vez, pero es un caso real y me gusta explicarlo, una familia sueca que emigraron en finales del siglo XIX desde Suecia a Estados Unidos. Suecia en aquel momento era un país de pobreza, Estados Unidos empezaba el esplendor y se trasladaron a Minneapolis. Un matrimonio con un hijo pequeño, 9 o 10 años. Y el niño tenía parálisis. Una parálisis, en aquella época la llamaban parálisis espasmódica, un niño que apenas podía andar si no era con las muletas de madera que le había hecho su padre, ¿no? Entonces, casualidades de la vida, este niño que un día estaba jugando con un amiguito suyo, un vecino, como que iba con muletas así, el amigo se le ponía encima y jugaban a caballos, estas cosas que tienen los críos. Y estaban jugando también que cuando la madre del niño que estaba bien le llamó para ir a comer, el niño no quería irse, pero al final la madre al insistir dice, bueno, ven a comer. Le quita las muletas a su amigo, dice, no te muevas que vuelvo enseguida. Y claro, el niño paralítico sin muletas se quedó así paralizado, no se atrevía a andar. Justo enfrente había una fábrica de cerveza, que en aquella época pues todavía se llevaba con carros de caballos y habían estos grupos, los tiros de caballos que llaman, ¿no? Grupos de 6 y 8 caballos atados allí en la fábrica. Y antiguamente en las fábricas, no creo que esto se haga todavía, pero tocaban la sirena a la hora de la comida. Tocaban la sirena, todo el mundo paraba para ir a comer y cada día los caballos al tocar la sirena se asustaban, porque los caballos son asustadizos. Aquel día casualmente al tocar la sirena un grupo de caballos se asustan, pero estaban mal atados, se sueltan y salen un grupo de 8 o 10 caballos al galope
pasando por delante del niño paralítico. El niño primero se queda asustado y al ver los caballos corriendo, se pone a correr y sale corriendo detrás de los caballos, curado completamente, como si nunca hubiera tenido nada. Corriendo, 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 fue dando vueltas y llega a su casa curado. Milagro. Hostia, milagro, milagro, el niño se ha curado y tal. Claro, fue un caso espectacular, ¿no? A este niño esto le impactó mucho. De mayor, estudió medicina, quiso investigar las causas de la parálisis y las encontró. Se llamaba L. Carlson, este médico. Yo incluso encontré una vez por internet un artículo de él donde hablaba de esto y encontró que la causa de la parálisis está en el sistema neurosensorial cuando uno centra la atención en sí mismo. Cuando uno centra la atención excesivamente en sí mismo, el sistema neurosensorial se paraliza y provoca parálisis. Y yo esto lo entendí enseguida, porque esto a mí me había pasado. Me había pasado cuando una vez me llevaron a esquiar. Yo tenía 30 y pico años, 38, 40 años, y me llevaron a esquiar a La Molina. Yo no sabía esquiar. Me forzaron, me engañaron. Me decían, ah, tienes que ir, tienes que probarlo, no sé qué. Me alquilaron unos esquís, unas botas, unos palos. Me montan en un telesilla, me llevan a La Molina y me sueltan al borde de un precipicio. Que me decían que no, que es pista verde. Bueno, no sé si era verde. Para mí era un precipicio. Había, hostia, me voy a matar. Entonces me explicaron, mira, es muy fácil. Tú te pones en cuña, flexiona, ¿ves? Haces así. ¿Quieres girar a la izquierda? Flexionas, aprietas con la derecha, das con el palo. ¿Quieres ir a la derecha? Flexionas, presionas con la izquierda, vas a la derecha. ¿Lo has entendido? Pues, hombre, ves pasando que ya te pillo. Entonces empecé a hacer lo que me decían, ¿no? Flexionar, derecha, izquierda, pam, pam, pam. Y al cabo de un cuarto de hora, todos mis esfuerzos habían servido para sudar. Yo estaba en el mismo sitio sudando, empapado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando te centras en ti mismo, te paralizas. Y esto que es real, este médico que os digo, nos está sucediendo como sociedad. Cada uno está pensando en sí mismo. Yo, claro, yo tengo que mirar por lo mío, los padres al niño, tienes que sacar buenas notas, tienes que estudiar, sacar una buena carrera y un máster y dos idiomas, que el día de mañana no te ganarás la vida, tú y tú y tú, yo y yo, estamos paralizados. Entonces, hay problemas en el mundo y todo el mundo dice, hombre, es que habría que hacer algo. Hazlo tú. Hoy hay crisis de imaginación porque estamos paralizados cada uno en sí mismo. Este es el problema que tenemos. Y cuando uno se paraliza y mira en sí mismo, pierde la noción del otro y de la tierra, pierde la noción de la ética. Ética es darte cuenta que no estás solo en el mundo. Sí que somos seres individuales. Esto sí que es el resultado de un proceso evolutivo maravilloso que nos ha llevado a la individualización. Cada uno de nosotros se siente como un yo. Yo soy yo. Y lo ves en el niño pequeño. Un niño pequeño alrededor de los 3 años dice yo sin que nadie se lo haya enseñado nunca. Un milagro de la vida, observar a un niño pequeño. ¿Cómo ha aprendido a decir que es un yo? Si nunca le habéis dicho yo, estate quieto, yo, no toques esto, nunca. Él sabe que es un yo. Está bien, somos seres individuales. Es un proceso hacia la libertad. De momento el efecto colateral es el egoísmo. Nos hemos vuelto egoístas. Ser individuales es imprescindible, ser egoístas es algo que tenemos que corregir, porque cuando uno trabaja un poco en sí mismo, cuando uno trabaja en el mundo interior o el mundo espiritual, si me permitís la palabra, cuando uno descubre la dimensión existencial del ser humano, descubre que somos seres individuales, pero que somos una comunidad, que sin los demás no tenemos sentido, que nos necesitamos mutuamente, a nosotros y a la tierra. Esto es la ética. Entonces, la ética es no solo no hacer daño, este sería el primer principio, igual que el principio médico de Hipócrates, no hagas daño, lo primero, pero lo segundo es descubrir, juntos nos complementamos, juntos podemos hacer un montón de cosas. Esto es la ética. Y esto habría que enseñarlo en la educación a los niños desde pequeños. ¿Cómo educamos a un niño para que sea un ser individual, que desarrolle la libertad, pero también que desarrolle el amor? Porque esto es un ser humano. Los seres humanos somos capaces de ser libres, somos capaces de amar y somos capaces de crear cosas nuevas en el mundo. Y cuando digo crear, no me refiero solo a ordenadores y tabletas, iPhones, iPads y no sé qué, sino a crear realmente soluciones a los problemas que hoy tenemos planteados. Libertad, amor, creatividad. Esto nos diferencia al animal. No si son 4 genes más o 4 genes menos. Y educar a un niño es educarle para que estas capacidades, fijaros que he dicho capacidades, no habilidades. No lo tenemos como una habilidad. Somos capaces de educar es ayudar a que el niño desarrolle esto y que cuando seamos adultos, seamos seres libres. Libre significa que no nos condiciona nada, ni el miedo, ni la publicidad, ni la codicia, ni la ambición, ni los problemas subconscientes, porque somos capaces de ver la verdad de las cosas y decidir en conciencia. Somos capaces de amar, y lo hemos visto en la historia de la humanidad.
Amar es hago algo no para mí, ni no por lo que me va a traer a mí de beneficio, sino porque descubro que el otro también es importante y soy capaz de dar mi capacidad o lo que tenga para que el otro sea. No, más allá del amor familiar, de padres, hijos, cualquier ser humano. Y hemos visto personas así, desde Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer, o sea, gente que ha sido capaz, un montón, de dar la vida por los demás. Esto es un ser humano, va más allá de la necesidad. Y a mí cuando me dicen que el ser humano es un animal y que hay que luchar para adaptarse al medio ambiente y tal, digo, pero si la vida fuera realmente esto, si la vida fuera lo que nos dice el informe PISA, que hay que prepararse para esto, decidme por qué al final de la cadena evolutiva nos hemos dedicado a hacer poesía. ¿Por qué hacemos poesía? Bueno, ahora ya no sé si hacemos poesía, este es el problema. Pero ¿por qué en la cumbre de la evolución de la humanidad hemos hecho poesía, literatura, música, hemos compuesto sinfonías, hemos construido catedrales, hemos pintado cuadros? Pues no hay un porqué, pues porque somos libres, hemos salido del ámbito de la necesidad. El animal sí que vive para cubrir sus necesidades, nosotros no. No deberíamos vivir solo para esto, no deberíamos educar solo para sobrevivir. Y hemos convertido la vida en esto y, por supuesto, si educamos así, luego la política es una política de supervivencia, de egoísmo y, por supuesto, toda la economía, toda empresa. Y es una lástima que en las universidades y escuelas de negocios se sigue enseñando el modelo competitivo, es decir, que la vida, estamos en un mercado, en el mercado libre. Además te dicen la ironía, un mercado libre en el que impera la ley de la oferta, la demanda, que hay que maximizar los beneficios y minimizar los costes. Muy bonito. Hombre, hay que decirlo bien, porque si no la universidad, si lo dijeran, traducción popular de lo que acabo de decir. Tú mira por lo tuyo, a los demás que les den. Pero esto en la universidad no se puede decir. Entonces te pintan unas gráficas, la curva de la oferta, la demanda, el equilibrio. Esto es un rollo patadero, ¿no? Es mentira. O sea, en el fondo dicen, tú mira por lo tuyo, máximo beneficio. Pues bueno, en esta lucha por la supervivencia ha habido gente lista, pues este, el 1%, que son tan listos o listillos que tienen más que el 99% restante. Pero no se acuerdan, y yo cuando tengo oportunidad, la gente se lo recuerdo, digo, tú también te vas a morir, todos os vais a morir. La gente dice, hostia, Joan, qué desagradable, quieres ya buena mañana decirnos esto. Yo no lo he puesto, está ahí. O sea, y lo importante no es saber si vas a morir a los 90 o a los 100 años o mañana, lo importante es en el tiempo que te ha sido dado, qué quieres hacer de tu vida. Una lucha por la supervivencia, una lucha por el éxito, por el crecimiento, por el beneficio, o darle un sentido a tu vida, ser una persona creativa y que gracias a ti el mundo viva mejor. Esto es la ética, que yo con mis capacidades, a través de mi trabajo, aporto mis capacidades al mundo y el mundo vive mejor. Os recomiendo, seguramente lo habéis hecho, leer el último escrito de Steve Jobs antes de morir. Es interesantísimo, corre por internet, diciendo, me he equivocado, qué lástima, lo más importante de la vida es lo que os he dicho, está la libertad, el amor, el dar sentido, me he olvidado de esto, el éxito, el crecimiento, el éxito, si sales en el índice del Dow Jones y no sé qué, y la oferta en bolsa, la capitalización, pero ¿qué nos ha pasado? Entonces el peligro hoy es que esto siga continuando, porque nadie se atreve a ir al fondo del problema. Voy a universidades, voy a escuelas de negocios, sí, bueno, incluso algunos ponen asignatura de ética, para no decir, porque muchos son escuelas de negocios vinculadas a una corriente religiosa, dice, hombre, que hay que poner la ética, ponen algún libro de ética, la gente se lo estudia, lo repite en el examen y ya está. Que no, hay que ser más honesto, hay que ir al fondo, decir, que vamos a la deriva. Entonces hay gente que dice, bueno, pues claro, Joan, tú hablas de ética, de valores filosóficos y poéticos, y con los líos que hay, pues ahora en este momento, cuando vaya mejor ya hablaremos de esto, es que es al revés. Cuando las cosas van mal, hay que triplicar el número de horas de humanidades en la educación y en la vida cotidiana, no solo en la educación en el colegio, en las empresas, menos rollos, quito lo de rollos. Está muy bien lo que he dicho antes, mindfulness, el appreciative inquiring, pero hay que hablar del sentido de la vida, de la espiritualidad. Y hay que recuperar esta palabra. Hay gente dice, hombre, deberías decir visión holística. Yo le llamo espiritualidad. Ya tanto rollo, visión holística, además me dicen dimensiones cuánticas. Pero ¿por qué hay que cambiar el lenguaje? El ser humano tiene siempre el sentido de trascendencia. O sea, no vivimos solo para sobrevivir. Si seguimos enfocando la vida entre el nacimiento y la muerte, es decir, bueno, si solo somos un conjunto de átomos y moléculas que se han juntado por azar, porque además hay gente que lo pinta así, es el azar y la necesidad, decía Jacques Monod, el premio Nobel de Medicina del 65, que os pensáis, decía, pobres hombres, os pensáis que sois algo, no somos nada.
un conjunto de moléculas que se combinan por azar y un día te sale un geranio, un hipopótamo, una jirafa, un ser humano, y cuando te mueves se descompone y ya se compondrá por otro sitio. No somos nada. Hombre, enfocado a la vida así, el resultado es, si son 4 días y no somos nada, voy a pasármelo bien, ¿por qué tengo que ser ético? Esta es la pregunta. Si solo somos materia, que se descompone, no tengo que ser ético nada. Me da igual, puedo robar, puedo matar. Total, matar, que es descompongo aquel cuerpo, pero que es materia, ya se compondrá en otro sitio. Ya los átomos se forman en, igual sale un hipopótamo otro día, ya está, no pasa nada. Destruimos la Tierra, pues ya iremos a Marte. Ahora quieren explorar el sistema solar, porque hay gente que si les dejares se cargan el sistema solar en 4 días. Da igual, pero ¿qué más da el otro? En el fondo, yo lo digo así ahora para provocar, pero en el fondo es esto. Si quitamos el sentido trascendente de la vida, ¿qué más me importa al otro? Entonces hoy es urgente redescubrir, fijaros que digo espiritualidad, no digo religión, espiritualidad significa vincular al ser humano con los otros seres humanos, con la Tierra, con el cosmos, y dedicar un tiempo a buscar qué sentido tiene esto y qué sentido le queremos dar. Y hay gente que dice, cuando me dicen, es que nada tiene sentido, bueno, pero ¿cuánto tiempo le has dedicado a buscarlo? ¿Cuánto tiempo has dedicado a meditar cada día para solucionar estos problemas? Y esto no hace mucho me lo preguntaban en una escuela de negocios de Barcelona, me invitaron a dar charlas a un grupo de profesores, una charla larga, contundente, les provoqué un poquitín, más que aquí hoy. Hoy una charla amistosa, ¿no? Pero allí les di un poco fuerte, y al acabar un profesor me dijo, estaba tocado, me dijo, hostia, Iván, joder, nos has movido, ¿qué podríamos hacer para que el mundo estuviera mejor? Me quedé pensando, porque siempre hay que pensar un poco antes de contestar, digo, bueno, yo os recomiendo, vaya, lo mejor que os recomiendo para ayudar a cambiar el mundo es que cada día por la mañana os levantéis una hora antes y digáis una hora de silencio, meditación y trabajo espiritual. Se quedó así y dice, bueno, pero queremos decir algo práctico. Esto, o sea, lo más práctico que puedes hacer es dedicar una hora cada día a tu mundo interior. Has de crear un mundo de silencio, meditación y trabajo espiritual, en el sentido amplio, para descubrir quién eres tú realmente. ¿Quién eres tú? No el ego que corre por ahí, el personaje. El personaje ya lo vemos enseguida. El verdadero yo. Hay un poema que a mí me encanta, de Juan Ramón Jiménez, que dice, yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verle, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla, sereno cuando hablo. El que perdona, dulce cuando odio. El que camina por donde no estoy. El que quedará en pie cuando yo muera. Pues este verdadero yo, hay que descubrirlo, no es una teoría, no es una filosofía, es una experiencia interior. Cuando uno conecta con esto, a partir de este momento cambia directamente el sentido de la vida y la relación con los demás. Cuando encuentras el verdadero yo, a partir de este momento tu vida es ética. O lo intentas, te puedes equivocar, pero te das cuenta que tú estás vinculado con los demás, que el yo y los demás es una apariencia que nos separa el cuerpo, pero siendo conciencias individuales, no podemos dejar de ser una comunidad. Y el objetivo es que seamos una comunión. O sea, sin perder la individualidad, todos juntos, trabajando, cooperando para hacer un mundo diferente. Esta es nuestra posibilidad. Seguir luchando para destruirnos, para competir, para ganar más dinero. Que algún día espero que alguien me conteste, ¿para qué quieres más dinero? Que nadie me lo ha contestado hasta ahora. Nunca. Llevo 40 años en banca, he estado, y siempre a la gente con dinero, que es la gente más preocupada para ganar más dinero, otra de las obsesiones que nunca entenderé. ¿Sabéis que a la persona que le toca una lotería lo primero que piensa es, ¿cómo puedo invertir esto para ganar más? No, no, pero está estudiado. Y si a alguien le toca, hay un premio, un bote de 100 millones acumulado, y le toca, pero toca repartir entre dos, dice, ¡ostras, qué mala suerte tú! ¡Joder, tengo que repartir! O sea, es así. Y entonces yo a muchos de mis clientes siempre les he preguntado, cuando me venían a ver, porque claro, siempre te viene a ver un cliente, Joan, hemos hecho esta inversión que hemos hecho, me está dando poca rentabilidad, ¿no podríamos buscar algo que nos diera un poco más? La gente dice, es normal, ¿no? El dinero tiene que producir dinero. No, no es normal. El dinero no tiene que producir dinero. El dinero es relaciones humanas. Por tanto, el dinero tiene que producir riqueza social, no producir dinero. Y hoy el dinero es pura especulación que está creando burbujas y todo el mundo está haciendo lo mismo. Nadie para pensar cuando utilizamos el dinero qué consecuencias va a tener por los demás. Cuando se compra algo, ropa, alimentos, muebles, preguntarse si estos muebles
han salido de estos bosques que se están deforestando o bosques sostenibles que cada vez que cortan vuelven a plantar. Si lo que estamos comiendo es ecológico o no lo es. O llevamos el dinero a un banco y sabemos lo que el banco hará con este dinero, no lo sabemos. Todo el mundo está criticando a los bancos y a los banqueros. Fíjate tú, la palabra banquero se utiliza como insulto. Yo un día paseaba por Nou Barris, íbamos un grupo así vestidos con traje y tal, un poco elegante y tal, y nos decían, ¡banqueros! ¡Banqueros! Sí, pero todo esto es muy fácil. Pero yo siempre digo, en 40 años de banca, nadie ha venido nunca a preguntarme, Joan, si te traigo mi dinero, ¿qué vas a hacer con él? Nadie me lo ha preguntado nunca. ¿Habéis ido alguna vez al banco a preguntar, cuánto lleváis el dinero, qué haréis con mi dinero si lo traigo? No, preguntas, ¿cuánto me pagarás o qué me regalas? Lo del regalo. Lo del regalo tiene que ver con que estamos tan mal y tan vacíos por dentro que cualquier tontería que nos regalen, pues ya estamos pillados, ¿verdad? Y mira, los bancos son inteligentes. Antes regalaban cuberterías, vajillas, sartenes. Ahora regalan iPads, iPhones de nueva generación. La gente, hostia, no te puedes resistir. Entonces, pero nadie. Cuando alguien lleva a su hijo a un colegio, no llevarías a tu hijo a un colegio que no supieras cómo le van a educar. Pero en cambio llevas dinero a un banco y no sabes lo que harán con él. Entonces, toda esta falta de conciencia provoca una falta de ética en el mundo. El responsable de lo que se hace con mi dinero en el mundo soy yo. No el banco. Si yo voy al banco y digo, oye, quería la máxima rentabilidad posible, pues igual el banco está financiando estas bombas que ahora están bombardeando Siria. Y digo este ejemplo porque aquí en España, cuando nos manifestábamos contra la guerra de Irak y de Afganistán, no sé si era el 2011, creo, no me acuerdo, se manifestaron 1 millón de personas en Barcelona, la mayoría tenían dinero, el dinero en unos bancos que estaban financiando las bombas que se tiraban en Irak y en Afganistán. Esto es falta de ética, falta de conciencia, falta de sentido en la vida. Cerrarse en uno mismo, yo, mi beneficio, yo tengo que mirar por lo mío, no hay salida. Entonces, nadie va a sacar una ley que obligue a ser ético, es imposible. El ser libre, el ser humano que no se deja condicionar, que elige la libertad, el amor y la creatividad como camino de vida, por decisión personal, no porque la ley le obligue de fuera, sino porque la ley la tiene dentro, dice, yo opto por hacer este camino. Opto por tener relaciones correctas, éticas con los demás, en mi empresa, con mis trabajadores, con mis clientes, con mis proveedores, y resulta que esto no es incompatible con ser viable económicamente. Incluso algunas empresas descubren que cuando uno introduce valores éticos o valores espirituales, la empresa crea más riqueza social y, por tanto, también más riqueza económica. No quiero decir con esto, y me molesta cuando oigo, oye, si implantas la RSC vas a ganar más dinero. Ya empezamos mal. Implantas la RSC, implantas la ética y los valores, porque es lo que toca. Y luego ya veremos si vas a ganar más o menos dinero, porque es la única manera de hacer las cosas. Y esto es posible. Cada vez más empresas lo están haciendo. Bancos. Yo he estado en un banco hasta hace poco, el año pasado, que lo he dejado para dedicarme, pues esto, a dar charlas y a predicar. Que cuando empezamos, hace 10 años, nos decían, no vais a durar ni 3 meses. Es imposible. La banca ética. Se me reían. ¿Una banca puede ser ética? ¿No es un oxímoron? Me decían. Fui corriendo al diccionario a ver qué significa oxímoron. No lo había oído en mi vida, ¿no? ¿No es un oxímoron? Y ahora cuando me preguntan, ¿una banca puede ser ética? Digo, no sé. ¿Sois éticos? Claro, entonces se quedan así. Ya cuando el conferenciante agrede al público, hostia. No, pero la pregunta, si sois éticos, no permitiréis que vuestro banco haga cosas que no son éticas con vuestro dinero. O sea, ya os paso la pelota, la responsabilidad es vuestra. Y nos decían que no íbamos a durar ni 4 días. La oficina que está aquí en Barcelona, Diagonal, el portero de la finca se reía de nosotros. Abrimos un mes de mayo y decía, no llegaréis a Navidades. Él no está. Y el banco ha abierto 20 sucursales en España. Este año abrirá 5 o 6 más. ¿Qué quiero decir? Que sí que era viable. Nos decían, no hay mercado, no hay demanda. Estas cosas que enseñan en la universidad. La oferta, la demanda, el mercado. Pero el ser libre no espera al mercado. No espera los movimientos inconscientes colectivos. Ve una cosa que es correcta, ve el futuro y lo trae al presente, lo creas. No todo el día mirando el pasado y removiendo el pasado, sino ve el futuro, es posible, tiene sentido, me comprometo, lo haré realidad. Y lo hemos hecho con un banco. Si se puede hacer con un banco, se puede hacer con cualquier empresa en la vida. Es un tema de conciencia, de coraje, de responsabilidad, de decisión y de entusiasmo en la vida. Y esto es lo que os quería compartir a todos vosotros, es decir,
optar por una vida que sea una vida de conciencia, de sentido, de espiritualidad. Ya sé que es una palabra que a algunos les provoca repelús, no tanto como hace 10 años. Hace 10 años era más difícil de hablar de espiritualidad, hoy hay más apertura mental. Lo digo en sentido amplio, no en sentido eclesiástico, religioso, lo digo en este buscar un sentido trascendente a la vida. Cuando uno dedica tiempo a esto, a nivel interno y a nivel empresarial, las cosas cambian. Hay todo un sistema, por ejemplo, de empresas B, el tema B Corp, algunos lo conocéis, de empresas que dicen, yo quiero cambiar, no puedo pasar del negro al blanco, del cero al infinito de golpe, pero hay unos procesos para ir mejorando, para que la propia actividad empresarial, para que la empresa se convierta en un agente de transformación social. No solo una manera de ganar dinero o de ganarme la vida, sino una manera de desarrollarme como individuo y ayudar a que el mundo esté mejor. Muchos lo estamos haciendo y yo os animo que os apuntéis también a este cambio. Gracias. ¿Vamos bien de tiempo? Gracias. Bueno, he ido muy rápido, como habéis visto, porque me han dicho que no me pasara 20 minutos porque hay que hacer coloquio. Y yo empiezo a sentirme cómodo, a calentar a partir de una hora, pero lo he concentrado. O sea, perdonad también la superficialidad porque era todo muy rápido, pero no tenía más tiempo. Pero ahora sí que tenemos oportunidad de coloquio, de diálogo, de lo que queráis. No sé si hay algún micro para el público, y si no, pues pasamos este. Yo ya gritaré más. Sí. No, yo hablo fuerte. Estoy 100% de acuerdo con todo lo que has dicho. La pregunta es, por ejemplo, yo hace ya mucho tiempo que tengo la sensación de que el 90% del mundo vive a través del móvil. Que la gente va por la calle con el móvil. La gente no te ve, no vive en la vida real. Por otro lado, me apasiona la tecnología en el sentido que son avances fantásticos. ¿Cómo compatibilizas eso? O sea, ¿cómo haces que la gente, por ejemplo, tome conciencia de que se está perdiendo tocar un árbol, porque van con el móvil, se lo llevan por delante, lo escriben y se van con el móvil o el iPad o lo que sea? Y lo que veo es que las nuevas generaciones, como decía, España va mal en matemáticas, sí, posiblemente porque si los pones a sumar y a restar con un boli, no saben. ¿Cómo compatibilizas eso que la tecnología que va arrollando, porque yo veo que va arrollando cada congreso, ahora viene el Mobile Congress otra vez, y ya vi que presentan unos relojes que menos café hacen de todo, y ¿cómo compatibilizas eso con el ser humano que es, como que se está quedando aplastado por, y al mismo tiempo, si no entras en eso, o la nueva generación, si no metes a tu hijo en la nueva generación, se queda fuera del mundo? Bueno, contestaría, hay dos respuestas a esta pregunta, dos niveles. Una, los niños y los jóvenes sí que tienen que estar en ese mundo, pero no es lo más importante. O sea, sobre todo los niños pequeños. Yo diría que hay que proteger a la infancia. Un niño, los primeros 7 años de vida, tiene que estar protegido de todo esto. No necesita, no solo necesita la tecnología, sino que no necesita aprender a leer, ni a escribir, ni a sumar, ni los números. El niño necesita, primero que todo, aprender a dominar su cuerpo y aprender a dominar la voluntad. Y esto se aprende por imitación. Entonces, un niño pequeño tiene que aprender a hacer. Hacer cosas, hacer pan, hacer pasteles, galletas, a cuidar el huerto, a barrer el suelo, a limpiar los platos, viendo cómo lo hacen los mayores. Primera, porque así se desarrolla armónicamente y tiene que subir a los árboles y caer de los árboles. No, no, no te subas, que te vas a caer. No, que se caiga. Es que se hará daño, que se hará daño. Es que así aprendes. Claro, los niños hoy no pueden hacer nada. No, no hagas, no toques. Quieto aquí, estudiar. Claro, luego los niños pobrecitos salen con el síndrome TDAH, JK, no sé, todos estos síndromes. Claro, hombre, lo raro es que el niño no se levante y te tire la silla por la cabeza. Claro, pruébalo tú. Cuando un niño que es pequeño, que necesita moverse y descubrir el mundo, no, aprender cuando antes mejor, que aprendan a leer y a escribir rápido. Hemos hecho la barbaridad de obligar a leer y a escribir a los 5 años, o a los 4. Bueno, ahora hay un grupo de gente que dicen que hay que educar al feto, con corrientes del cromo. No, pero hay gente, pero que no es broma, o sea, hay cosas muy graves. Pero ¿para qué tan rápido? ¿Por qué hay que correr tanto?
Hombre, porque así será más competitivo. En el fondo es esto. Pero el otro también será competitivo. Al final todo el mundo competitivo, igual de desgraciados. Dejar a los niños tranquilos. El niño tiene que aprender a disfrutar, a jugar, a dominar su cuerpo. Si el maestro está preparado, que este es otro tema, los buenos maestros, hay líneas de pedagogía que lo estudian, solo viendo cómo un niño se mueve, en los tres direcciones del espacio, delante, detrás, izquierda, derecha, arriba, debajo, ya ves qué problemas va a tener de aprendizaje cuando sea mayor. Entonces le estás ayudando a través del arte, del movimiento, hay un montón de cosas. Y la tecnología para cuando toque. Ya digo, no solo la tecnología. Yo veo niños de 2 años con tabletas. Es una barbaridad. Y hoy no tengo tiempo de explicar esto. Pero esto luego les va a provocar problemas neurosensoriales y metabólicos en fase adulta entre 30 y 40 años. Enfermedades que están saliendo hoy nuevas que no saben de dónde salen. Le habéis estropeado la infancia. Porque un niño a los primeros 7 años de vida tiene que desarrollar bien el cuerpo y formarlo bien. No a estudiar matemáticas y tal. Yo a veces voy a Madrid y pasando veo un cartel que dice el bebé inteligente. Ya me aterra el anuncio. Pero es que en el fondo, como que hay un culto a la inteligencia, todos los padres querrían que sus hijos fueran muy inteligentes. Bueno, sobre todo más inteligentes que los otros. ¿Verdad? Porque así, pues, claro. Bueno, y además muchos padres ya lo creen, que sus hijos son los más inteligentes. Mi niña es... No es porque sea la mía, pero es de lista. Ahí está. Ya estamos contentos, porque entonces ya está la colocada. Los demás que les den, la mía triunfará. En el fondo queremos esto. Entonces, la educación es un desastre, fracaso escolar, violencia, agresividad creciente. Se van a Finlandia, porque Finlandia está de moda, además salió en el programa Salvad, botón, a Finlandia. Se van a Finlandia, vuelven, digo, pues en Finlandia, como no se hayan bebido todo el vodka, no sé qué han hecho, porque no han entendido nada, porque en Finlandia empiezan a leer y a escribir a partir de los 7 años. Empiezan a hacer precisamente lo que he dicho. Los primeros años de vida son de desarrollo corporal, de armonía, de contacto con la naturaleza, con productos naturales, no plásticos y tonterías, sino madera natural, lana, así del niño, contacto con el mundo. Y a través del organismo sensorial, el niño desarrolla unas capacidades. Por tanto, yo diría a los niños, protegerles. El niño, es que si no, pobre, es que si no, claro, si no tiene un ordenador, tú no te preocupes, que cuando le toque, en 2 días lo aprenderá. Los niños en algunas escuelas que enseñan a leer y a escribir a partir de los 7 años, en 2 meses leen y escriben perfectamente y entienden lo que leen. O sea, ¿por qué? Porque ha llegado el momento maduro. Lo que los griegos tenían una palabra que se llamaba kairos. Es el momento adecuado. Ahora toca. Pero todo lo hacemos prematuro. Y el ser humano evoluciona respecto a los animales no porque vaya más rápido, sino porque va más lento. Tardamos 1 año en ponernos en pie y andar. Los animales nacen y corren. Porque vamos más lentos, evolucionamos más. Y si tuviera tiempo, que no lo tengo, otro día, en otro morning de estos, os traigo, porque esto lo doy en algunos cursos, fotografías del desarrollo embrionario de diversos animales y del ser humano, y veremos cómo el ser humano evoluciona porque mantiene la forma original más tiempo. El animal se deforma. O sea, evolucionar no es ir más rápido, es ir ni más lento, es ir al momento que te toca. Saber cada niño que necesita en cada momento. Por tanto, hay que proteger a los niños, no digo prohibirles todo, porque no, la prohibición no funciona, pero compensarles pues, con contacto con la naturaleza, con hacer cosas, hacer desarrollo de la voluntad. Fijaros que aquí en España, antes de la Guerra Civil, en la mayoría de colegios, aquí en Cataluña había colegios buenísimos, hablaban de educar en cabeza, corazón y manos. Es decir, la inteligencia, educación emocional y educación de la voluntad. Pues justo en la infancia empieza por la voluntad. Luego, de los 7 a los 14, educación emocional. Emocional, porque no sabemos relacionarnos. Es uno de los problemas que tenemos. Y aquí nadie habla de educación emocional. Bueno, sí, tuvo que venir otro americano, Daniel Goleman, a hablar de inteligencia emocional. Perdona, lea a los griegos. Ya hablaban de esto, de educación emocional. ¿Y cómo se hace? A través del arte. A través de la música, la pintura, de la danza, del... Pone a un niño, una clase de niños en un coro y trabajando, cantando en un coro, el niño tiene que aprender a ser él mismo, pero tiene que estar pendiente de los demás. O sea, el arte es fantástico para esto. Y luego, a partir de la adolescencia, ya vendrá el desarrollo intelectual. Este es el orden. Por tanto, a los niños, no te preocupes, es que si no tiene el ordenador y tiene el teléfono... No, el problema es que lo tienen todos, porque la mayoría de padres pues, van pues, perdidos. Es que todos lo tienen. Bueno, pues vale, no te digo si hay que tenerlo o no, pero hay que poner límites. A los niños hay que ponerles límites.
los niños, sobre todo a partir de los 7 años, necesitan delante a alguien que tenga autoridad. No digo mando, digo autoridad. Y autoridad viene de autor. Que el que tiene delante es autor de su vida, sabe quién es y a dónde va. Y sabe poner límites. Y si el niño no encuentra límites, se vuelve violento. Entonces los padres no pueden poner límites porque ellos mismos no saben dónde están. Entonces este es un problema. ¿Qué hacemos con los adultos? Bueno, pues mira, yo he dejado el banco y he creado una empresa que se llama Taller de Conciencia. ¿Qué se hace en los talleres de coches? Se reparan coches. Pues vamos a intentar reparar la conciencia averiada de la gente adulta. Hay que hacer retiros, y encuentros. Yo, por ejemplo, esto es que hago en fines de semana, a la gente les digo, vais a apagar el teléfono, pero no en silencio, apagado. Que hay gente que le pasa un trauma, pero, Joan, pero déjame, pongo en silencio, pues que si entra una llamada, no va a entrar ninguna llamada. Apagas el teléfono o no hacemos el seminario. O sea, hay gente que pasa un trauma. Hombre, pues es que si entra, no pasa nada. A la hora de la comida te dejo mirar si la familia sigue viva y vuelves a desconectar hasta la cena. Y no pasa nada, porque hace 4 días no había móvil y no pasaba nada. Por tanto, hay que empezar a crear talleres de reparación y vamos a encontrarnos y vamos a dialogar y vamos a salir a observar la naturaleza. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago en mis cursos, vamos a observar la naturaleza, los minerales, los vegetales, los animales, el propio ser humano, vamos a observar el cielo. Uno de los ejercicios que hago observar la luna, no lo voy a explicar aquí, tenéis que venir al seminario si queréis verlo. Hago observar la luna, la habéis visto toda la vida. La gente descubre algo, dice, hostia, es que nunca lo había visto. Cosas que tenemos delante nunca las habíamos visto. Por tanto, diría, a los niños protegerles, no caer en la trampa, es que todos lo tienen, todos lo hacen, ya, pero es que todos van mal. Esta es la realidad. Por tanto, hay que tener un poco de coraje, empezar a cambiar las cosas y los adultos empezar a crear espacios. Igual que nos vamos de juerga, hacemos un montón de cosas y hacemos footing y pádel y tal, pues hay que dedicar espacios, no al ejercicio físico, ves, a mí ahí me iría bien hacer un poco de ejercicio físico, hay que hacer ejercicio interior, interior y de encuentro. Y si no se crean estos espacios de conciencia y de diálogo, las cosas irán a peor. Por tanto, perdona la respuesta tan larga, pero proteger a la infancia, pero los adultos hay que empezar a hacer reparaciones. Esto es una reparación, un encuentro, dialogamos, bueno, estoy hablando más yo que vosotros, perdonad, pero es así. Entonces, y tener el coraje de provocar cambios en la vida. Estamos en 2016, ¿no? Que cuando miramos tu currículo sabemos que tienes un conocimiento de nivel ocultista, matemático, antroposófico. Entonces, me gustaría preguntar, porque hay muchos medios de comunicación alternativos, y personajes en la media alternativa como Karen Woods, entre otros personajes que se dicen ejecutivos de la Banca Mundial, etc. Y lo que los numerólogos y cabalistas están diciendo es que dos cosas. 2016, que sumando forma 9, es la última oportunidad que tenemos de crear un nuevo sistema financiero. Están hablando de resetar todo el sistema financiero en nivel mundial. Y también están hablando que a través de la nanotecnología, eso que conocemos como la muerte del cuerpo físico, se acabará. Me gustaría saber de ti lo que puedes adelantarnos al respecto de estas informaciones, por favor. Bueno, si pudiera contestar así, adelantar ya realmente. Pero te puedo decir lo que yo pienso de todo esto, ¿no? Yo no sé cómo van a ir las cosas, ni sé si este año es el último, pero yo siempre vivo cada día como si fuera el último. Entonces, y como si el destino de la humanidad dependiera de mí. Esto sí que lo hago. Entonces, no sé si es el último, pero sí que mi vivencia interior, mi experiencia, es que estamos viviendo un momento especial, no solo este año, sino diría en los últimos 6-7 años, de que son posibles cosas a nivel de cambio de conciencia que antes no lo eran. ¿Pero existe una entidad espiritual blanca o que no es regresiva actuando en la banca de unos años para acá? ¿Tú podrías decir eso? Mira, es que es un tema complicado. Sí que puedo hablar de esto, pero si no tenéis prisa, dedicamos el resto de la mañana a hablar de este tema. Porque tendría que hablar de más cosas sobre de cómo este momento en el mundo está plantada una lucha entre fuerzas positivas y negativas. O el bien y el mal, por eso tienen tanto éxito películas como La Guerra de las Galaxias, que está hecha desde que has hablado de antroposofía, desde una visión antroposófica de un grupo de jóvenes que inspiraron todos los diálogos. La versión primera de George Lucas no era ni mucho menos esta, fue la mujer de George Lucas con un grupo de gente que metieron todas estas imágenes simbólicas, o por ejemplo El Señor de los Anillos. Esto hoy es real.
y hay un grupo de gente en el mundo que están trabajando por implantar un modelo en el que no exista ni la libertad, sino que todo el mundo esté sometido, ni el amor, sino que se base en el poder y la creatividad que sea puramente técnica. Pero hay gente, yo no sé qué nombre, me da igual, pero hay gente, y lo ves, y hay gente que estamos luchando por otro modelo. Entonces, lo importante, yo no sé lo que va a venir, yo sé lo que quiero que venga y por lo que voy a luchar. Entonces, ya que hemos puesto estos ejemplos, te puedo decir, la película esta, El Señor de los Anillos, la tercera, El Retorno del Rey, no sé si la habéis visto, es mejor el libro, ¿eh? Pero la película no está mal, es de las pocas películas que no se cargan el libro. El combate final, si recordáis, hay un ejército de orcos que llega hasta el horizonte. Brutal, miles de orcos, pero además unos orcos que además ya ves que son los malos, porque son feos. O sea, allí es fácil, ¿no? Feos, tal, y otros más gigantes, y luego los mamuts gigantes. ¿Y delante qué tienes? Cuatro hobbits, un enano, un elfo y unos cuantos humanos. Y claro, la gente dice, pero ¿cómo vamos a luchar contra estas fuerzas del mal que dominan el mundo, contra estos poderes financieros mundiales y el Club Bilderberg y el no sé qué? Digo, no, 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 si es al revés. ¿Qué habrán visto en esta pequeña comunidad del anillo, una comunidad de gente diferente, que necesitan montar un ejército así? Entonces, no nos dejemos apabullar por estas fuerzas que tú estás apuntando, que hoy no podemos entrar a fondo en esto, porque no es el tema del día, o sí que es, pero sería otra charla. Está patente, pero tienen poder en la medida que nosotros renunciamos a ejercer el nuestro. Decía un pensador inglés del siglo XVIII, que nunca me acuerdo el nombre, pobre, me lo apuntaré en un sitio, siempre le cito, no me acuerdo cómo se llama, decía, para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. Y este es nuestro problema. El miedo que nos inculcan desde que te levantas por la mañana hasta que vas a dormir, que si la prima única ha subido, que si los mercados han caído, que si no sé qué, que cuidado, como no estudies, como no saques buenas notas, esto nos convierte en marionetas fáciles de manipular. Y cuando renunciamos a nuestro poder humano, no el poder mundial, sino poder humano, que es lo que he dicho antes, y perdón que lo repita, de la libertad, del amor y de la creatividad, los otros adquieren su poder. Cuando ejercemos y cuando cada uno se convierte en un yo auténtico, este de Juan Ramón Jiménez, ellos van perdiendo su poder. Pero luego hace falta crear comunidad. Solos no podemos combatir esto. Hay que crear comunidades, que no significa que lo hagamos todos juntos, pero que compartimos ideales, ayuda, es decir, compartimos, cooperamos. Incluso, si me permites, un apunte final para acabar de provocar para la reflexión. En esta película, al final, ganan porque se alían con los difuntos, allí en forma de sombras. Pero hay un mensaje simbólico. O sea, hay otra realidad que no estamos viendo y hay otras ayudas que están allí que nos pueden llegar si las tenemos en cuenta. Por tanto, el tema es muy complejo. Si me has hecho una pregunta un poco compleja, la tengo que dejar ahí, pero no sé cómo va a acabar, pero sé por lo que voy a luchar hasta que me muera. Esto sí que lo tengo claro. Siempre. Y la pregunta que he hecho al principio, ¿no? ¿Por qué la gente acumula tanto dinero? Y cada vez la única ganancia que tiene es ganar más. ¿No crees que esta gente es la que necesita más compasión y amor? En el sentido de que evitar la lucha, ¿no? Constante, y la verdad. Y estoy luchando contra esto que tiene el mal. Totalmente de acuerdo. Cuando digo lucha entre el bien y el mal, no digo fuera, digo dentro de cada uno. O sea, yo reconozco, cuando hablo de que hay una lucha entre el bien y el mal, la puedo decir firmemente porque la he visto en mi interior. Yo cada día practico, casi cada día, algún día me duermo, pero desde hace 40 años, no, pero lo digo en serio, igual que por la mañana hago un tema de meditación y tal, por la noche hago una retrospección de la jornada. A veces breve, si estás cansado, a veces 5 o 10 minutos, te observas a ti mismo, ¿verdad? Desde el momento de ir a dormir, retrocedes hasta que te has levantado por la mañana, te observas a tu propio personaje, porque nos identificamos mucho con nuestro personaje. No, es que yo, Joan Melé, bueno, pero cuando haces esto, tú ya no eres el personaje, sino te ves, y te descubres dentro un montón de cosas que no te gustan. Cosas que te habías propuesto hacer y no has hecho, y otras que no te gusta haber hecho y las has hecho. Y descubres que en tu interior hay como una doble voluntad, lo que Carl Jung llamaba la sombra, ¿no? O algunos autores llaman el doble. Esto lo habéis visto, por ejemplo, en El retrato de Dorian Gray, o El doctor Jekyll y Mr. Hyde, o incluso Dostoyevsky tiene un libro que se llama El doble. Siempre está este ser que llevas dentro, que eres tú mismo. Y cuando hablo de lucha con el bien y el mal, no digo los buenos y los malos, digo el bien y el mal, pero dentro de cada uno.
Es dentro de mí donde hago el combate, no fuera. Y evidentemente fuera, y lo has dicho, es la clave, solo con amor transformas el mundo. Con amor, bueno, a veces, a ver, una sacudida también va bien, ¿eh? Un poco de sacudida, un tortazo, entre comillas, espiritual, te despierta ya de la tontería, va bien, pero siempre con amor y siempre diciendo, y aquí tienes mi mano por si me necesitas. O sea, está bien decirle a otro el qué, pero decir, yo estoy a tu lado para ayudarte siempre que lo necesites. Y seguramente antes lo decía medio en broma, pero ojalá pudiera hablar con algunos de estos que salen en la lista Forbes y pudiera decirle esto, ¿ya te acuerdas que también te morirás? ¿Ya te acuerdas que tu mujer murió joven cargada de millones? Hablo, por ejemplo, de Carlos Slim o de Amancio Ortega. Porque seguramente necesita amor y alguien le diga, oye, pero vamos a ver, o sea, aparte de salir en la lista Forbes y tener 80.000 millones de dólares en tu cuenta corriente, o sea, ¿no puedes hacer algo más por el mundo? Entonces, necesitan ayuda con amor, pero hoy hace falta también, primero, el amor viene después de la conciencia. O sea, si no hay una búsqueda de la verdad y de la sabiduría o del conocimiento, no puede venir el amor. Puede ser un amor sentimental, pero no este amor que te permite amar a cualquiera, sea quien sea, ¿no? Entonces, igual no lo he explicado bien, es el peligro que tiene cuando hablas tan rápido, que básicamente digo, bueno, estos son los buenos y los malos, pero es que estos orcos de la película es que los tenemos dentro. Y además es real. Si pudiéramos ver qué fieras tenemos dentro, ¿no? Entonces, el combate está dentro de cada uno. O sea, combate dentro, amor y ofrecimiento afuera. Entonces, totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Sí, yo grito bastante, ¿no? No me hace falta. Pues muy bien, la primera, tocas de lleno al tema que a mí me ocupa desde hace años, incluso escribí un libro sobre esto, ¿no? Sobre el dinero y conciencia y tal. Igual no lo he explicado bien, o sea, claro que puedes ganar dinero, pero lo que estaba intentando decir es que dinero siempre es relaciones entre personas. Antiguamente no existía el dinero, había el trueque. El trueque la gente intercambiaba. Y fijaros que cuando no había dinero, el trueque, la gente intercambiaba por un valor. Por ejemplo, si yo tengo un rebaño de vacas y tú tienes un huerto, pues yo te doy los litros de leche que necesites y tú me das pimientos, tomates. Y las cosas tenían un valor y la gente se conocía. El problema del dinero hoy es que cuando uno utiliza el dinero, no. Cuando tú vas a un supermercado y coges un paquete de café, pocas veces uno piensa, ¿quién hay detrás de este paquete de café? Estaría bien, esto lo propongo en los colegios, cuando voy a dar charlas, que los profesores un día hagan un paseo por un mercado y que empiecen a mirar, a ver, ¿este café dónde se ha hecho? Pues mira, Colombia, o República Dominicana, o Guatemala. Y cierra los ojos e imagina a la gente que lo ha hecho. Unas familias trabajando en los cafetales, unos camioneros que transportarán el café desde los cafetales al puerto, los que lo embarcarán, los que los trasladan, o sea, miles de personas que están detrás de un producto que cogerás del supermercado y lo pondrás en tu cesta. Si tú solo compras por precio, no sabes
si esta gente que está trabajando, están trabajando en condiciones humanas o infrahumanas, porque los mercados no miran a las personas, miran el beneficio. Entonces, cuando hablo de ética y dinero, o de dinero y conciencia, que para el caso es lo mismo, es decir, cuando voy a hacer algo, no decidir que compro por si es más barato o más caro, o porque, no sé, un criterio así arbitrario, sino porque quiero saber quién lo ha hecho y en qué condiciones lo ha hecho. Quiero saber si este café se ha hecho de manera respetando la naturaleza, digo café, podría decir arroz, azúcar, da igual, ¿eh? Respetando la naturaleza de las personas que trabajan o respetando los que quieren ganar dinero, porque claro, estamos en un mercado libre, es lícito ganar dinero, es lícito. Pero alguno de los ejemplos que te he dicho antes, este señor que sale en la lista Forbes, hace 2 años en Bangladesh le murieron 300 mujeres quemadas en un subterráneo en condiciones infrahumanas. Pues no es lícito, no es lícito. ¿Será legal? No lo sé, porque es una empresa que él subcontrataba, de otra que subcontrataba, pero yo a este hombre no le voy a comprar nada más en el resto de mi vida. Es una decisión libre, porque ¿de qué le sirve ganar 10.000 millones al año si la gente que trabaja para él trabaja en condiciones infrahumanas? No es ético ganar el máximo dinero posible. Tampoco es ético pagar el mínimo dinero posible. Este anuncio que sale en televisión. Yo no soy tonto. Un anuncio perverso. ¿Qué decir que no eres tonto? Hombre, que siempre compras lo más barato. Pero detrás de lo más barato igual hay gente trabajando en condiciones infrahumanas. No te extrañe que cuando tú busques trabajo o tu hijo busca trabajo, no encuentre un trabajo digno que le paguen más de 600 o 700 euros. Porque el empresario tampoco es tonto. ¿Para qué te va a pagar más? Con 5 millones de parados, no, yo no soy tonto, te pago lo mínimo posible. Entonces, claro, si jugamos a esto, el objetivo de la persona no tiene que ser ganar el máximo dinero. El objetivo de una persona o de una empresa, pero ahora ya me has dicho a nivel personal, mi objetivo en la vida es que gracias a mi trabajo, yo trabajo, o así o menos se lo enseño a los alumnos, tienes que trabajar para que gracias a ti el mundo viva mejor. Si lo haces así, generará riqueza. Si genera riqueza, ganarás dinero. El dinero no es el objetivo, es el resultado que te indica que has hecho las cosas bien. Pero tienes que respetar a las personas y al medio ambiente. Si solo miras, voy a ganar lo máximo posible, los demás ya no interesan. Voy a pagarte el mínimo salario posible, ¿verdad? Si voy a cortar árboles para hacer madera, pues me da más dinero si los corto y me los llevo que si lo vuelvo a plantar, porque claro, si tengo que ganar el máximo, ¿para qué replantar? No replanto. Entonces, la falta de responsabilidad a corto plazo te da más dinero, a medio largo plazo nos destruye a todos. Y mi propuesta es la contraria, es decir, cuando uno tiene valores, yo lo he llamado espirituales, llámale humanos, como quieras, en primer lugar lo tienes que hacer porque es lo único que tiene sentido. Si haces esto, verás que hay una prosperidad real a medio largo plazo para todos. Y te vas a tener el dinero que necesitas y seguramente más. Y si uno tiene más dinero del que necesita, luego viene otra reflexión. ¿Qué eres capaz de hacer con el dinero que te sobra? Pues esto sería otro tema. Por tanto, yo no estoy en contra de una riqueza, una prosperidad. Pero una prosperidad que no es el objetivo. O sea, yo no trabajo por el objetivo de ganar el máximo dinero posible. Quiero ser útil. Me educaron así. Tuve la suerte que me decían, no tienes que estudiar para ganarte la vida, sino me decían, tienes que estudiar para ser un hombre útil y de provecho a la sociedad. Así habría que educar a un niño. Decirle, trabajo es lo que haces para que el mundo esté mejor. Y cuando un hijo os pregunte, ¿por qué trabajas? No digas, uy, porque hay muchos gastos y hay que ganar dinero para... Esto es feo, hombre. ¿Cómo vais a motivar? Claro, ¿cómo vas a motivar a un niño diciendo, uy, con los gastos que tenemos en casa, con la hipoteca? Digo, hostia, vaya mierda de mundo. Claro. Ahora si tú dices, gracias a mí, yo hago esto y la gente vive mejor. Esto un niño lo entiende, le motiva. Y haciendo esto, también ganas dinero. Pero en el fondo este miedo del dinero. Y lo que decías tú, y lo lazo con la segunda pregunta. Claro que hay miedo y que requiere un coraje. Por esto digo, hay que dedicar un tiempo diario. ¿El coraje de dónde sale? Pues no sé etimológicamente, pero yo diría que sale de corazón. De donde sale el entusiasmo. Cuando conectas con esta fuerza interior, sale el entusiasmo, sale la fuerza. Y te da igual que el mundo te cuestione, se ría, da igual. Porque tú basas tu vida en tu fundamento interior. Y esto es lo que te da coraje. Y luego resulta que empiezas a encontrar otra gente, que parece que somos pocos, que no, que me paso el día dando charlas por toda España, por Latinoamérica, que somos muchísimos. Lo que pasa es que no se ha salido del armario, la gente no se atreve a hablar de esto. Se ha salido del armario y otras cosas, pero hablar de espiritualidad, de conciencia, bueno, es que no sé, es que... Yo a veces cuando hablo de meditación y de espiritualidad, en el mundo empresarial me viene algún empresario y dice, Joan, gracias, gracias por hablar de espiritualidad, porque yo también medito, pero me lo dice flojito. ¿Y por qué hablamos flojito? Bueno, no sé acaso que me oigan y piensen qué. ¿Que piensen qué?
si cualquiera de estos va a la deriva. Todos estos que vienen, y conozco mucho que vienen, decían, siempre me meto con Harvard, Stanford, pobres, y no sé por qué no. Pero, porque es el modelo, ¿no? Estos modelos que vienen de fuera. Pero si rascas un poco y le haces dos preguntas, van a la deriva. No hace falta que venga nadie, no sé dónde decir. Mira adentro. Y a lo mejor tu compañero al lado te puede ayudar más que cualquier máster del universo de estos que vienen de por ahí. Por tanto, miedo, bueno, la única manera de vencer el miedo es mirar dentro y tener coraje. O sea, contra miedo, coraje. Y coraje lo tienes en el corazón. Hay que buscarlo. Fácil no es, ¿eh? Fácil no es. Nos acabamos destruyendo. Sí. No, esto, yo entiendo esta reflexión, ¿no? Y que hay gente, evidentemente, que lo que intentan es poder comer. Hoy venía escuchando a la radio, dice que en Nigeria está a punto de morir 50.000 personas que están ya, que no saben si llegarán a tiempo, de hambre, ¿no? Que mueren cada día 30, 40.000 personas de hambre y tal. Por lo tanto, esta gente, no le vengas con rollo ecológico, lo que tienes es poder comer. O sea, que ahí no vamos a discutirlo. Pero te diré una cosa, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha dicho que la única solución al hambre en el mundo es volver a la agricultura tradicional ecológica local. Lo ha hecho la OMS. No solo yo, que local. Volver a lo local, que lo hemos destruido. Hemos destruido África, Sudamérica, diciendo tú tienes que hacer soja, tú tienes que hacer cacao. No. Volver a lo autóctono. Sería la única solución. Pero, referente a la gente que no tiene dinero, mi experiencia en banca, claro, es que 40 años en banca, yo he desarrollado una capacidad de ver el subconsciente de las personas. Incluso a veces lo digo, y lo he fotografiado. Tú que eres fotógrafa, te gustaría. He hecho fotografías del subconsciente. Y no las he publicado, no he tenido tiempo. Pero la fotografía del subconsciente es ni más ni menos que el extracto de la tarjeta de crédito. Es la fotografía del subconsciente humano. Porque allí tú ves cosas, gente que no llega a final de mes porque tiene un salario mínimo, pero dice, pero si no llegas a final de mes, ¿por qué estás comprando esto? Entonces, aquí está el problema de cómo se está agrediendo a la libertad, que era el primer nivel que estaba hablando, a través de la publicidad. Gente que tiene muy poco dinero solo aspira a consumir porque la educación no ha dado las herramientas para defenderse de esta agresión contra la libertad que tenemos. Entonces, evidentemente, gente tiene muy poco dinero, pero vete a un supermercado los fines de semana, que se ha convertido en la única cosa que hacen junto a las familias. Van al supermercado a llenar carromatos de cosas inútiles. Claro, como que está de oferta un yogur de mango con nueces de macadamia traídas de, no sé, de Sudáfrica, pues como que está de oferta me ponga 300, ¿verdad? Entonces, unos carromatos de cosas inútiles. Entonces, sí que es un poco más cara los productos ecológicos, hoy no tanto como hace 10 años, pero cuando uno hace una vida diferente y consumes de otra manera, igual te lo estás ahorrando en medicamentos y estás ahorrando en tonterías. O sea, estaría de acuerdo, pero cada persona que me dijera esto, le digo, enséñame tu cuenta corriente y tu tarjeta de crédito. Y te diré qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer.
porque lo que regateamos, es que he visto tantas, te contaría anécdotas, unas tristes y otras te toncharías de risa, ¿eh? O sea, de risa o de no sé qué, o de pena. O sea, gente que tiene poco dinero no puede comprar ecológico, ¿verdad? El tomate ecológico vale 1 euro más, ¿verdad? O 2 euros más y tal, pero luego se gasta barbaridades en chorradas. Entonces, pero tú no puedes cambiar la vida en Nigeria, no puedes. Pero tú puedes decidir, como ser humano libre, qué puedes hacer tú cada día para que el mundo esté mejor. Y no puedes decir, bueno, es que aunque lo que hagas poco, no vale la pena, esto es una excusa que a mí no me la cuelgas. O sea, tú haz lo que quieras, eres libre, pero tú puedes decir, yo consumo productos ecológicos, yo trabajo con un banco ético y hago una serie de cosas, y gracias a ti el mundo estará mejor. Si tú lo haces, tienes una fuerza moral para intentar luego no ir con el ejército de salvación a los demás. Dice, oye, ¿por qué no animas a los demás que lo hagan? Y de hecho en España el consumo de productos ecológicos crece más de un 20% cada año, que es poco, pero bueno, algo es. Barcelona es una ciudad que están creciendo las tiendas ecológicas y los restaurantes ecológicos, que es un lujo, pero si nos lo gastamos en chorradas, vete a un cine un domingo. Gente, jóvenes que no tienen dinero teóricamente, gastan los 10 euros de la entrada al cine, van con 300 litros de Coca-Cola, que van así, y con no sé cuántas toneladas de palomitas, que valen 3 veces más que la entrada al cine. Y las hamburguesas hechas de no sé qué, consumimos cosas inútiles. Cuando uno hace un consumo consciente, igual no lo podrá hacer todo bien. Pero yo lo que propongo es conciencia. ¿Cuánto ganas? ¿Qué gastos tienes? ¿Qué puedes hacer para que el mundo sea mejor? Y ser sensato, tampoco hay que ser talibán. ¿Qué puedes hacer mejor? Lo que pasa que es más fácil decir, bueno, es que aunque yo cambie, el mundo no puede cambiar, por lo tanto tiro la toalla, pues seguimos haciendo lo mismo. Claro, pero vamos a lo que dices tú. Todos seguimos haciendo lo mismo, pero cada vez estamos peor. Hay gente que me dice, bueno, pero yo de momento me salvo. Ya, pero ya te va a caer, ¿eh? Te caerá la pedrada en la cabeza. Aquí en España hace 10 años nadie estaba indignado. Lo del 15M vino después. España iba bien, todo el mundo contento, eufórico, comprando, vendiendo pisos. Hasta que no ha caído encima, nos salió un movimiento de los indignados. Y sin embargo, en el mundo, 3.000 millones de personas ya estaban indignadas porque no podían vivir. No nos preocupaba. Entonces, o reaccionamos o nos va a caer la pedrada encima. No habrá más, como lo de las vacas, no va a quedar hierba. Entonces, como que tiene sentido, es lo que intentaba decir, tiene sentido, yo voy a ver yo qué puedo hacer. Y me da igual que los demás no lo hagan. Porque como que soy libre, mi decisión no depende de la decisión de los demás. Ahora, a nivel político hay que presionar porque hay países que se podría hacer un montón de cosas porque recursos económicos sobran en el mundo. Y de hecho, no digo, no me voy a entrar en el tema, no es el tema de hoy, pero uno de los problemas de la economía es que sobra dinero. Sobra dinero en el mundo que no sabe dónde ir. Sobran billones que van a productos estructurados, especulativos y no tienen salida. Quieren seguir creciendo, no pueden crecer más. Y cuando no son capaces de dar, o sea, el dinero tiene que morir. Morir significa que muere para mí en una donación y lo doy para que otros hagan cosas. Es la manera sana de morir. Cuando la naturaleza muere un fruto, cae del árbol, gracias a que muere, todas las semillas que lleva dentro multiplican la vida por 100. El dinero tiene que morir en la donación. La gente quiere que siga creciendo. Si no lo haces por las buenas, con conciencia y con amor, el mercado de vez en cuando hace así, una barrida y saca del mercado billones que se han perdido. Que se han desaparecido, no han ido a ninguna parte. Entonces, hay que empezar a pensar diferente con el dinero. O sea, hacer la contabilidad, cuánto dinero gasto, necesito, cuánto dinero necesito ahorrar y qué parte podría dar. Pero no 10 euros al mes a Médicos Sin Fronteras para que cure. No, no, dar para que gente joven pueda hacer proyectos, para que gente en África pueda desarrollar. Hay miles de proyectos de desarrollo que necesitan dinero de donación, no de préstamo. Y hay gente que le sobra dinero y no saben qué hacer con él. Entonces, ahí hay un cambio de conciencia imprescindible. Por lo tanto, ¿qué es difícil? ¿Qué tal? Sí, pero tienes dos opciones. Es decir, no se puede hacer nada, vale la pena, yo sigo igual. Es decir, bueno, yo por lo que a mí corresponda, si de mí depende, esto va a cambiar. Y cada uno elige. Había una mano por aquí, había una mano hacía rato. Pero es que me enrollo mucho en las respuestas, perdonad. Es que es muy tarde y hace que estamos todos encantados, gracias, Joan, pero hay que acordar. Hay que acordar. Bueno. Completamente de acuerdo con tu. Después finalizamos, ¿vale? Vale. Con tu comentario sobre la conciencia personal, pero creo que también es muy importante tener en cuenta la conciencia de vivir en un sistema más grande, ¿no? Porque
ya no se trata solo de la lógica del dinero, del mercado, sino de la lógica imperialista, porque digamos, hoy en día Estados Unidos, con su poderío militar, puede haber muchas alternativas positivas, pero también hay un poder muy importante en cuanto a la eliminación de cualquier alternativa que no siga más o menos su ideología y sus intereses económicos, digamos, ¿no? Y muchas veces estos intereses económicos acaban derivando en situaciones imperialistas de dominio y de esclavitud que después poco miran en cuanto a la ética, ¿no? Porque los mandos que miran por la lógica del interés nacionalista americano, pues muchas veces tendrán su ética, pero es completamente esclavista, imperialista, ¿no? De ética de dominación. Y yo creo que tampoco hay que olvidar ese aspecto porque a través de la fuerza bruta tienes capacidad de decisión sobre un gran número de personas y por consumo responsable es muy importante, pero es que cuando se estructura el consumo en una cierta lógica, también hay que tener en cuenta que no es solo a través de trabajo personal que se pueden cambiar las cosas, sino también trabajo exterior, digamos. Totalmente, a nivel político y a nivel... Pero esta gente que mueven, dice Estados Unidos, pero de hecho no es ni el gobierno de Estados Unidos. O sea, detrás de los políticos hay los que mueven los hilos, que es el sistema financiero mundial oculto. Pero esta gente tiene, esto siempre lo digo, tienen poder porque tienen dinero. Y el dinero que tienen es el nuestro. Entonces, hasta que no exista una masa crítica de personas en el mundo suficiente, con conciencia, que no presten su dinero a estas entidades que están dominando al mundo, van a seguir teniendo poder. Yo estoy de acuerdo. Van a salir más políticos. Ya hemos empezado aquí un cambio. Están saliendo gente política que nunca habríamos imaginado y saldrán más. Pero tiene que haber, o sea, mientras tengan el dinero, el otro día había un banquero aquí en España que se reía, decía, hace 4 días nos amenazaban porque y ahora tenemos más clientes que nunca. O sea, encima se reían de esto. Los bancos que criticamos han crecido más que nunca. Pero porque la gente sigue llevando su dinero, pues bueno, aquí tienes mi dinero. O sea, y por eso tienen poder. Es decir, yo digo, decisiones individuales, por supuesto que tiene que haber decisiones políticas, pero los políticos siguen siendo seres individuales. Y los políticos, por desgracia, muchas veces sirven al partido, no sirven a los ciudadanos. Entonces, también habrá que cambiar el modelo político. No sé cuál vendrá, yo sé cuál me gusta a mí. Yo cuando leo historia veo el Senado romano, el Senado de Grecia, de que habían senadores independientes que la gente les elegía por sus cualidades, por la confianza que tenían. Pues a mí me encantaría tener una república con senadores independientes que sirven a los ciudadanos. Entonces, bueno, no sé dónde iremos, pero habrá que luchar por esto. Pero cuando digo decisiones políticas, los políticos son seres individuales. Si no hacen un cambio de conciencia y no tienen coraje para implantar cambios, tampoco haremos nada. Yo me he encontrado políticos que, hablando de tú a tú, me han dicho cosas interesantísimas. Digo, hostia, joder, pues tú porque no lo defiendes en el partido. Dice, no, no, esto en el partido no lo puedo decir. Pues cambia de partido, crea un partido, hazte anarquista, no lo sé. O sea, claro, no puedes estar al servicio, y muchos me dicen, es que dependemos del aparato. Siempre dicen, no sé qué es el aparato del partido, me suena raro. El aparato del partido. Pues yo quiero políticos libres, ciudadanos libres, y por eso hablo siempre de la responsabilidad individual, pero estoy de acuerdo contigo. O se hace algo también más grande a nivel político. Ya se están creando redes y estructuras mundiales de colaboración. Pero es incipiente. Si no hay más gente con conciencia individual y cambios personales, mientras sigan moviendo el dinero del mundo, va a ser muy difícil. Pero como esperanza te diré que se ha creado una alianza desde hace años, ¿eh? Una alianza mundial de bancas éticas, se llama la Global Alliance for Banking on Values, GAP. Ya somos 28 entidades. Ahora hay una reunión en marzo en Holanda, van a entrar, hay 15 más que quieren entrar y hay un proyecto para que en poco tiempo sean 100 entidades bancarias. Sin ser nada, estos 28 que hay, ya mueven 20 millones de clientes, que no es nada, sé que el mundo tiene 7.000, pero 20 millones de personas con conciencia que han decidido decir que mi dinero para según qué cosas no va a servir. Si esto se extiende, esto va a provocar un cambio. Y mira, y acabo, porque sé que tengo que acabar, ¿no? Pero os recomiendo una palabra y acabo. El cambio, una palabra y acabamos. Mira, y tiene que ver con esto. Un día me explicó un médico, bueno, explicó en una conferencia un médico indio que vive en Estados Unidos, vino a dar una charla aquí, y explicó, como científico, cómo la oruga se transforma en mariposa. Y me gustó. Además lo explicó de manera poética.
Resulta que sabéis que la oruga es un animal que solo vive para comer, 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 pero llega un momento que tanto comer se paraliza, se cristaliza y se encierra en una crisálida, ¿no? Que es un proceso como de muerte. Y nadie sabía que de allí salía una mariposa, que es un ser que puede volar, liviano, que es todo lo contrario. ¿Cómo se produce el cambio? Y el médico este explicaba, dice que en la oruga empiezan a salir células con un ADN diferente. En primer momento la oruga se rebela contra este ADN diferente porque lo ve como una amenaza. Pero siguen saliendo células de estas. Y un día, en un momento de sincronicidad que todavía no saben cómo se produce, estas células, él decía, que han sido capaces de ver un futuro diferente, se unen entre sí y empiezan a devorar a la oruga. Y de ahí sale la mariposa. Y hoy en el mundo están saliendo nuevos seres humanos que hemos pensado un futuro diferente, y yo estoy seguro que llegará un momento de sincronicidad que vamos a provocar este cambio, que esta sociedad que es oruga se transforme en mariposa. No lo dudo, esto está a punto de llegar.